Oiga, le comento que el presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán FUSIDIM, Roberto Ramírez, reconoció y felicitó el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Morelia a cargo del alcalde Alfonso Martínez a través de las jornadas integrales de limpieza que realiza la Secretaría de Servicios Públicos de manera permanente en toda la ciudad. En esta ocasión fue la avenida Michoacán en la colonia Lomas de Vista Bella la que se intervino con trabajos de, de poda de árboles y maleza, limpieza de basura, bacheo, reparación de luminarias y otros trabajos que la dejarán embellecida y quedarán en óptimas condiciones para transitar eh, dignamente. El titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Netza Walcoyotl Vázquez, recordó que tal y como lo instruyó el alcalde, desde hace un año se implementaron estas jornadas integrales de manera permanente en coordinación con las distintas áreas del ayuntamiento para recuperar polígonos, esfuerzo que cada ocho días se realiza en coordinación con los vecinos. Es Netzahualcoyotl Vázquez. Todas estas acciones que nosotros llevamos cada ocho días, que no hemos interrumpido desde que arrancamos el gobierno municipal, se realizan en coordinación también con vecinos. La idea es que participen los vecinos, todos los vecinos que nos hagan solicitudes donde quieran participar para recuperar sus áreas verdes, sus camellones y demás, con mucho gusto ahí vamos a estar.